Como dije en el tercer reporte de Taquilla Express de la semana pasada, la nota más baja de CinemaScore que he visto para un título mediano o grande en mis 6 años reportando la taquilla mundial es la de The Joker Fully Ado, un récord negativo para las cintas basadas en cómics. A causa de eso, se me ocurrió investigar qué otras películas obtuvieron la misma nota y encontré títulos muy interesantes que no sabía registrar en una nota tan baja de las audiencias. En este video especial patrocinado por los miembros del canal, se los presentaré. Primero definiré qué es CinemaScore. CinemaScore es una firma de estudio de mercado en la que se realizan encuestas a las audiencias sobre su opinión de una película que fueron a ver al cine utilizando letras como calificación de la A+ a la F. El estudio tiene mucha credibilidad en la industria, pues las encuestas se realizan en el lugar cuando la gente sale del cine. Por eso tiene mucho peso a la hora de proyectar la estabilidad en el largo plazo de una película. Mientras más alta sea la calificación, el panorama se torna más alentador hacia un recorrido extenso y estable. Por el contrario, mientras más baja sea la nota, más rápido se desplomará y saldrá de los cines. Obviamente hay excepciones, pero mayormente el CinemaScore es preciso y se refleja en el rendimiento. Habiendo definido eso, ahora sí veamos qué películas obtuvieron una D aparte de Joker Fully Ado. What do you do? I'm into murders and executions mostly. Empezaré con American Psycho del 2000, pues la imagen que yo tenía de este proyecto era positiva, pues siempre escuché cosas buenas de su impacto en la cultura pop y la increíble actuación de Christian Bale. No sabía que inicialmente las audiencias lo rechazaron, aunque sí conocía que tenía la etiqueta de culto, así que ahora todo tiene sentido. Díganme si vieron esta cinta, yo la tengo pendiente. Jeepers Creepers. Jeepers Creepers de 2001 sí la vi, aunque incompleta. La que sí vi completa fue su secuela con el bus escolar. No obstante, no hablaré de esa, sino de la original, que fue la que obtuvo una D en CinemaScore, es decir, que fue desaprobada por las audiencias. De igual forma, los críticos también la rechazaron. Aún así, la cinta fue todo un éxito comercial de casi 60 millones, impulsando toda una franquicia. En Night Shyamalan no podía faltar en este conteo deshonroso, pues en 2008 obtuvo su nota más baja de CinemaScore con The Happening, un thriller de ciencia ficción protagonizado por Mark Wahlberg. En este caso, las críticas fueron aún peores. No obstante, en taquilla fue un éxito, particularmente por el apoyo internacional, que la llevó a finalizar con 163 millones sobre un costo de 48. Ni las estrellas más grandes de ayer y hoy se salvan de la temible D de CinemaScore, pues en 2013, Halle Berry, Gerard Butler, Anna Faris, Richard Gere, Hugh Jackman, Chloe Grace Moretz, Chris Pratt, Emma Stone, Uma Thurman, Naomi Watts, Kate Winslet, Julianne Moore y muchos más recibieron esta terrible nota con la película antología Proyecto 43. Con los críticos registra apenas 5% de aprobación, y aunque en taquilla no le fue tan mal, es innegablemente uno de los fracasos cinematográficos más comentados, pero también más interesantes. It's probably beyond our imagining. Ridley Scott se hace presente con El Consejero, un thriller criminal protagonizado por Michael Fassbender en compañía de Penélope Cruz, Cameron Díaz, Javier Bardem y Brad Pitt. La cinta tampoco fracasó en taquilla, pero sí obtuvo malas calificaciones tanto de críticos como de cinéfilos. Este año tuvimos dos cintas con una D en CinemaScore. La primera fue El Exorcismo, protagonizado por Russell Crowe, y el más reciente integrante de este infame club es Joker Fully Ado, que como dije, es la nota más baja para una cinta basada en cómics. Y así termino este video, amigos cinéfilos. Son 30 cintas en total que obtuvieron una D en CinemaScore, pero aquí solo expuse las más prominentes. Si desean la lista completa, pueden seguirme en Twitter, ahí estaré publicándolo. Muchas gracias a todos por su apoyo. No olviden dejar sus likes, compartir el video, suscribirse y activar todas las notificaciones para más noticias, taquilla y cine.